están pasando? ¡Bien! ¡Súper! Bueno, coméntenme, ¿cómo se enteraron de la fiesta? Por nuestro vecino. Yo por mi hermana. ¿Y ustedes se portan siempre así o ahora? Sí, siempre. Somos locos. Sí. Usando el barbijo, todo. Sí. ¿A quién le quiere mandar saludos? Allá está la cámara. Demian. ¿Yo, Nicolás? Jerónimo. Y decime, ¿se están divirtiendo? Sí, mucho. ¿Sí? Sí, ¿le gusta este paseo? Sí. ¿Ya recibieron los regalitos? No, porque yo lo quise y ya tengo como un millón de juguetes. Entonces le dejás para otro chico, ¿cierto? También. Yo no doné nada porque ni tengo que donar. ¿A quién le van a mandar saludos allá mirando la cámara? ¿A quién le mandan saludos? Yo le quiero mandar saludos a mi amigo Will, a mi tía Luli y a mi tía Nikki. Yo le mando saludos a mi abuelo y a mi abuela. Y a mi abuela Carmen. Muy bien. ¿Y quién es? Mi tía Luli y mi tesoro. ¿Y cómo era? Y mi primo Will vive en Posada. Mi abuela Carmen vive en Posada también. Buenas tardes, mi nombre es Fabián y bueno, acá hicimos un pequeño homenaje a los chicos con un grupo de primos que salió de un encuentro que siempre realizamos en un partido de fútbol. Tratamos siempre de tener la tradición de juntarnos en familia. Somos bastante numerosos, somos más conocidos el apellido Fretes, Chamorro, López, Jara. Así que bastante numerosa la familia. Bueno, mi nombre es Cristian y bueno, sí, más conocido como Cutu. Pero bueno, estamos, como dijo Fai, entre primos, tenemos un grupo de primos que en realidad somos más. Pero bueno, por razones laborales los otros primos no pudieron venir, pero siempre todos colaborando con un granito de arena, ¿no es cierto? Y bueno, salió esto que la verdad que colmó todas nuestras expectativas, o sea, fue mucho más de lo que en realidad ni pensábamos esto, así que re agradecido. Bueno, lo veíamos a Omar sumamente emocionado, quizás siempre con esos algunos deseos que uno lleva en el interior de decir, mirá, pucha, lo logré, algo que uno quería más cuando se trabaja por y con los niños. Exactamente, creo que todo se hace por los niños. Son unos inocentes que no comprenden nada, pero es una forma de agasajarlos, porque como dice un refrán, todos llevamos un niño adentro. Creo que todo niño merece ser feliz. Bueno, la idea es poder continuar. Sí, la idea es continuar. Ahora, de muchas donaciones que tuvimos, sobraron algunas cosas, así que queremos sumar algo más y bueno, y continuar. Ya tenemos decidido más o menos el próximo lugar, pero no sabemos si este fin de semana que viene o el otro, pero la idea es seguir con el barrio Bernín, donde todos salimos, toda la familia, nuestros abuelos, nuestros tíos, todos salieron del barrio Bernín, así que bueno, queremos organizar el sin ser este fin de semana, el otro vemos, pero organizar en la casa de nuestros abuelos, donde siempre fue el lugar de encuentro. Así que bueno, vamos a avisar al barrio. ¿Alguien para agradecer? No, agradecer a todos los primos y a la gente que colaboró con las donaciones para que esto sea posible. En realidad estoy muy emocionado, muy contento por esta fiestita, por los chicos especialmente, ¿viste? Esto salió de un grupo de primos y amigos que tenemos, que jugamos al fútbol, al pádel. En un asadito organizamos esto y gracias a Dios uno colaboró con uno, con otro. Mirá, agradecerle a todos, creo que, no sé, no tengo palabras, enormemente agradecido con la mayoría de la gente del barrio que colaboró.
nuestra empresa de colectivo de acá del Dorado también, y otros lugares así también, que ahora no me acuerdo, porque estoy, la verdad que estoy muy emocionado, muy contento. Esto salió de corazón, así que la felicidad de los chicos ahí se refleja a todo. No sé qué decir más, qué palabra decir. La sonrisa de los chicos es lo fundamental. Omar, vos sos mecánico de la empresa. Sí, gracias a Dios estoy laburando en la empresa de colectivo hace 15 años. Y ellos, le dije, y en el momento que le comenté lo que queríamos hacer, se pusieron a disposición el 100%. Así que muy agradecido con la empresa también. ¿Cómo estaba prevista la tarde? ¿Se le entrega algún obsequio más el paseo ahora en colectivo? Sí, organizamos así, viste, cada uno viene a buscar así, respetando el protocolo como siempre, viste, los chicos con barbijo, hicimos el distanciamiento, cada uno así, bien organizado. Y no sé, ¿cómo te puedo decir? Cada uno lleva su paquetito de factura, chocolate, hicimos bolsita de golosina. Entonces por ahí vienen los padres o los chicos más grandes y llevan, depende de la cantidad de chicos que tienen. Bueno, la idea es poder hacer esto en otro lugar. Sí, la idea es eso, ¿viste? Esto hicimos para ver cómo nos salía ahora. Y si nos sale bien, gracias a Dios, hasta ahora ha salido todo bien, así que queremos ir en otros lugares también, donde hay más chicos, más necesitados. Con una sonrisa de ellos, nosotros ya no nos complace, digamos. Bueno, ahora ubicanos, ¿dónde estamos nosotros pegando la vuelta? Estamos dando vuelta alrededor del barrio San Martín, donde muchos tenemos muchos recuerdos que pasamos nuestra infancia, crecimos todos acá en el barrio, la mayoría. Y no sé, estoy tan emocionado. Una lástima que no le tengo a mi papá, a mi mamá, para que vea lo que hacemos con mi hermano. No sé, me parte el alma. Estoy muy feliz y muy agradecido con la gente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes.